Mira ese tomate gigante. No sabía que pudieran crecer tanto, Jess. Me pregunto a dónde irá. Tiene al pequeño Timmy. Pobre Timmy. Se lo está comiendo. ...o no relacionados con este extraño fenómeno. Tengan cuidado, cuidado con los tomates. ¿Dónde obtuvo esta, general? Oh, esta es la que gané en las carreras de sacos el día de las Fuerzas Armadas. Ah, ¿ha oído hablar de la comandancia táctica de la Fuerza de Choque Nuclear? ¿La operación CTFC? Exacto. Pues no, yo he seguido el plan de personal profesional para las patrullas paracaidistas de pago pago. La operación... Técnicamente, señor, los tomates son putas. Quiere decir frutas. Frutas. Bien, caballeros, el proyecto implica el desarrollo de miembros con poderes sobrehumanos. Desgraciadamente, las limitaciones del presupuesto han restringido el desarrollo a una pierna tecnológicamente avanzada. Muy bien, Bruce. Primero intenta correr. De acuerdo, basta, Bruce. Sam Smith, experto en disfraces. Sé que en el pasado se han planteado preguntas sobre el uso de fondos públicos para lo que podríamos considerar objetos personales del presidente. Sin embargo, puedo afirmar, sin miedo a contradecirme, que bajo ninguna circunstancia y en ningún momento la actual administración ha dispuesto de ningún dinero público para la compra de papel higiénico suave con florecillas. Atención, se llama al orden a esta reunión del Comité Investigador del Senado. ¿Alguien recuerda qué se supone que investigamos? Los tomates, güey. ¿Ah, sí? ¡Roberts! Señor. Que venga Goldstein. Aún está en Beirut, señor. ¿Beirut? El alto el fuego. Ah, sí, que venga Johnson. Lo siento, señor, está cubriendo un juicio en Texas. ¡Ah, mierda! Está bien, pues que venga cualquiera de misiones especiales. Están en misiones especiales, señor. ¡Me cagaré en algo! ¿Quién coño queda? Pues está... usted, señor. Fairchild, te he estado observando. Tienes un buen sentido de la organización. Gracias, señor. Estilo fluido. Gracias, señor. Mente aguda. Gracias, señor. Un buen culo. Y espero que utilices todos los atributos de que dispones. Estoy seguro de que lo que te falta en experiencia podrás suplirlo con tu... determinación. Haces lo que quieres. ¡Callaos! Hoy el presidente ha clausurado la última base de submarinos que quedaba en el país, en Groton, Connecticut. Al ser preguntado por esta sorprendente decisión, el presidente ha respondido: esos barcos negros tan raros siempre se hundían. En cuanto a noticias locales, en Newark, Nueva Jersey, un hombre ha sido devorado por su bocadillo de bacon, lechuga y tomate. Tú eres Finletter, ¿eh? Soy Mason Dixon, y él es... ¡Dios mío! ¡Es Adolf Hitler! Es Sam Smith, nuestro experto en camuflaje. Solo va disfrazado de Adolf Hitler. Guten Morgen, Herr Hitler. Autobahn. Este hombre es como cualquier otro policía de nuestro país. Trabaja duro y se siente orgulloso de servir a los ciudadanos. Sí, es un policía como cualquier otro, excepto por una cosa, que es ciego. Este es un anuncio promocional de la Fundación Nacional de la Salud. Señor, no creo que este sea un buen lugar para acampar. No pensarás que vamos a dormir en la acera. ¿Ves aquel edificio tan grande? Se llama hotel. Tú y yo dormiremos en el hotel. ¿Sin una hoguera, señor? Oh, lo
lo siento mucho. De veras, creía que era mi habitación. Lo siento. ¿Quién era? Un pendón, señor. ¿Un qué? Una puta, una zorra, una mujer de mala vida. Duérmete, Finletter. El desayuno, señor. No hay tiempo. Pero, ¿y sus vitaminas? Aquí tiene... ¡No hay tiempo! Eso. Sí, señor. Hicimos este programa para facilitarles un boletín especial. Se trata de un boletín urgente de la NBS, con Douglas Kickler desde Nueva York. NBS, la emisora que les trae las noticias al momento, les ofrece estos boletines para momentos de urgencia. Las noticias que tiene, debe conocer cuándo las debe conocer en NBS, la emisora de las noticias. Este boletín urgente de la NBS está patrocinado por cervezas Rich. Nunca se bebe demasiado bebiendo Rich. Y por Bright Gum, el dentífrico para dientes auténticos o postizos. Y también está patrocinado... Tomateras contra centrales nucleares. No emiten residuos radiactivos, son más baratas de construir. Saben mejor, no explotan. El año pasado murió más gente por accidentes de automóvil, infartos, cáncer de pulmón y causas naturales que por cualquier tomate. Se trata del anuncio definitivo. ¡Proyección! Hola, soy Jesucristo y compro en Technitron. El caos reina en el país. ¿No hay nada que detenga la matanza tomatera? Anoche los tomates atacaron Los Ángeles. Boston. Seattle. Chicago. La simple mención de la palabra es suficiente para causar el pánico. Tomate. Hola. Hola. Lo de anoche fue un accidente. De verdad, yo no quería... Era una noche oscura, ¿sabe? Las luces se habían apagado y estaba oscuro. Vaya, que estaba oscuro. Antes había más luz. ¿Quieres ir a la cama? ¿Cómo dice? No, es que me voy a la cama. Ha habido incidentes esta noche. ¿Graves? Bueno, depende de su punto de vista. ¿Tenía algún pariente en Wyoming? ¿Alguien me puede pasar el ketchup? ¿Sabe, Dixon? En momentos así, uno se para a pensar en su casa, en su mujer, en sus hijos. ¿Está casado? No. Ni yo. A otro del país, los tomates continúan practicando sus desmanes de destrucción gratuita, quemando, saqueando, violando. De un lado a otro del país, casi todo el mundo se ha visto afectado de un modo u otro por el terrible ataque de los tomates. Señora Williams, creo que su marido ha desaparecido. Pues sí, ¿cree sí. que ha muerto? ¿Le echará de menos? ¿Va a volver a casarse? Tal vez ahora está en una cuneta con las piernas rotas y llamándola. Tendrá que encontrar a otro hombre y usted ya no es una polluela.